todos, bienvenidos a este segundo episodio de Alien Isolation. Recordar que lo habíamos dejado aquí después de haber encendido las luces. Vamos a ver qué nos encontramos. Había gente que pasó por aquí corriendo. ¡Hostias! Joder, qué ruidos, tío, no jodas. Bueno, lo que decía, que había pasado por aquí gente corriendo. Se metió por aquí, pero creo que está cerrado. Joder. Las putas voces. Vale. Bueno, objetos. Y esto está cerrado. Más objetos. Bueno, esto es una especie de, no sé, parece una especie de museo o para visitantes, porque aquí esta locución es un poco extraña, ¿no? Aquí se ve la estación y nos contaron un poquito en plan museo. Bueno, y ahora, bueno, aquí hay pinturas por todos lados, Tomorrow No, Together Help. Bueno, aquí pasó algo. Bueno. Uf. Qué pocas ganitas tengo de entrar. Qué pocas ganitas tengo de entrar ahí, madre mía. Madre mía. Joder, macho, es que esto va a ser la leche porque un esquema. A ver, menudo esquema. Solución curativa. A ver, crear objetos. Ostras, esto ya. A ver. ¿Puedes usar una solución curativa para recuperarte fácilmente lo que? Vale. Entonces, ¿cómo se creaba la solución curativa? Con esto. Con esto. ¿Con qué más? Con esto no, ¿no? Con estos tres. Crear objeto. Vale. Entonces ahora me imagino que tendré la solución curativa. Vale, ya veo aquí. Aquí aparece las piezas que hacen falta. A la derecha. Vale. Tengo dos bengalas y una solución curativa. Bueno. Que yo no sé. ¿Nos van a curar de qué? Si nos viene el alien nos va a arrancar la cabeza de un mordisco, vamos. Joder, qué guapo. Qué guapo con el planeta ahí. Bueno. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? No quiera saberlo, no quiera saberlo. Joder, los sonidos es que son. Se escucha el mínimo ruido, tío. Esto parece como una pequeña ciudad, ¿eh? Bueno, yo no voy a encender las bengalas porque por ahora veo. Se ve oscuro, pero algo veo. Así que. Hostia. La torre. Hostia, la nave nuestra, no creo. Estoy aquí mismo, Berlín. Joder, el sistema de iluminación ¡Maldita sea! es una jodida maravilla. Hostia, que están cerrando las. Hostia, están cerrando las ventanas. Bueno, ahora sí que tengo que encenderla. Ahora sí que tengo que encender la bengala. Joder, macho, 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 macho. Uf.
Uf, aparte molesta un huevo la puta bengala de los cojones. Esto va a ser un coñazo, ¿eh? Ah, la puedo echar para atrás, vale. Vale, a ver si la echo para atrás. Casi voy mejor así. No sé si explorar un poquito más por aquí, por si hay algo. El tema de los objetos. Joder, macho. Qué cabrón es con el sonido. Está... Sí, claro, no hay corriente. Alguien cabrón la chapó. Pues habrá que ir por allí. Es que no hay más sitios para donde ir. Un poco ratonera esto, ¿eh? Vale, vamos a lanzar la... Esto creo que debe ser para encender la... Sí, esto es para encender la electricidad. Bueno. Entonces ahora esa puerta... Joder. Esa puerta... ¡Hostias! ¡No! No, tío. No. Ya el alien... No, ¿esto qué cojones es? Parece una linterna. Joder, macho. Uf, alguien movió la puta luz. Joder. ¿Qué hago en la puta? Hostia, cómo molesta la luz. Uf. Sí, haz más ruido, tía, haz más ruido. Joder, macho, ¿y aquí qué coño hay? ¿Qué es esto? Terminal de acceso. A ver, ¿qué hay aquí? Personal, se acabó lo que se daba. Zoe, lo siento, pero no necesito que vengas la próxima semana. Como ya sabes, la tienda tiene problemas desde hace tiempo y no podía seguir dando largas a mis acreedores. A Sebastopol ya no viene nadie. No somos solo nosotros, parece que toda la estación está en números rojos y la están cerrando. La venderán por 4 duros, supongo. Hablé con uno de los ingenieros el otro día y me dijo que no tardarán en anunciarlo. Te lo digo para que no te pongas a buscar otro trabajo por aquí. Sebastopol se terminó. No, para que no te... Sí, para que no te pongas a buscar otro trabajo por aquí. Claro. Hora de largarse, Harper. Compartida. A todos los empleados. ¿Qué es Apolo? A todos los empleados de la terminal espacial. En interés de la seguridad pública y para evitar situaciones de pánico, deben dejar claro a todos los pasajeros que todos los vuelos desde Sebastopol han quedado cancelados y no hay naves disponibles. Los mariscales coloniales están estudiando los problemas surgidos en la estación y les informarán de cualquier novedad. Joder. Ya estamos con los de la corporación Weyland de los cojones. Aquí han utilizado de cobayas a esta gente seguramente. Bueno, vamos a grabar la partida antes de que nos arranque la cabeza al alien cuando salgamos por aquí. Vamos a ver si hay algo aquí. ¿No? Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo.
Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Bueno. Vamos a ver. Bueno, no hay nada más que coger. Y por aquí no hay nada. Hay que volver a salir. Bueno. A ver el mapa. Pues entonces hay que tirar para atrás. Hay que tirar para atrás porque por aquí ya no... No, por aquí ya nada. No, si además está cerrada, ¿no? Si hay que volver para atrás... A saber a dónde, pero... Aquí no hay nada, ¿no? Esto no tiene salida. No, por ahí no deja. Por aquí se podía bajar. Pero no. No hay nada tampoco. Esta puerta está cerrada. Y yo no sé si por allí, porque por allí no fui. Voy a tirar por acá. Aquí ya nada. Tampoco. Esa puerta está cerrada. No, es para ver si hay un objeto aquí o algo. ¿Qué es eso que brilla? No, es una luz. Bueno, pues vamos. Dios, qué ruido haces, niña, al andar. Madre mía. Joder, ¿y ahora para dónde tengo que ir? Porque claro, por aquí ya vine. Vamos a agacharnos porque esto... Pupita. Vamos a grabar aquí también. Más que nada por si nos matan, que no tengamos que volver para atrás. Bueno. A ver, mapa. Contacta con las torres. Las torres está buscando. Busca un modo de contactar con las torres desde la estación. Estos son, a ver qué opciones son estas. Vale, esto es todo el historial. Los registros de la Nostromo. Y, hostia, desaparecidos. Madre mía. Y vaya cantidad de gente que hay, vamos, no te digo nada. Bueno, pues habrá que ir por donde vinimos. No, salvo que se abriera una puerta de estas, que va a ser que no. Pues tiene que ser por aquí. Esto tampoco... Joder, no sé si me estoy perdiendo yo. Pero me da que me he dejado algo. Joder, aquí voy a tener que encender la bengala, ¿eh? Esto es el principio, claro. Es que ya me da la sensación de que no me daba, de que no había salido, porque por aquí es donde me tropecé. Joder, entonces por allí. Tiene que haber algún recoveco.
Vamos a mirar bien el mapa. Y leyenda, a ver, tiene que haber objetivo. A ver, la salida de la marca, punto de interés bloqueado. Punto de interés, a ver, aquí marca algo cerca, a ver. Un punto de interés, o sea que vamos por acá. Pero no sé si vamos bien, creo que es por el otro lado. Creo que es por allí. Sí, es por ahí. Bueno. Bueno, vamos por acá. Aquí marca el punto de interés, ¿no? Sí, pero ¿qué? Punto de interés. Aquí cogí objetos antes y no. Bueno, no sé cuál es el interés que tiene esto. Ah, bajar la rampa de equipaje. Bueno, vamos para arriba. Vamos a ver. Aquí, ¿qué es esto? Leyenda, vamos a ver la leyenda. El cuadradito ese significa objeto, herramienta, arma aquí. Vale. Y después, terminal, que ya lo tal. Y esto es para grabar. Sí, ya encendí la luz. Y, joder. Hay que contactar, hay que buscar alguna forma de contactar con. Según pone ahí, joder, con las torres, pero. Actualizar mapa. Ah, hostia. ¿Qué pasa? Sí, pero no me ha puesto nada. Actualizar mapa, pero no hay nada más. Pues nada. Pues tiene que ser por aquí. Volvemos otra vez. Esto nada. Aquí tiene que haber algo que se me ha pasado. Vamos a ver si por aquí abajo hay algo. Estas puertas estaban cerradas. A ver, creo que esto no estaba. No. Necesito un soldador iónico. Joder. O sea que para. Tengo que crear un soldador iónico. Sí, pero no tengo el esquema. Por lo tanto, aquí no voy a poder venir ahora. Esto debe ser para más adelante. Bueno, vamos a ver.
¿Esto qué es, una terminal? No, parecía. No. Joder, pues estoy más perdido que la hostia, ¿eh? Esta puerta también está cerrada. Y aquí no había salida, estaba el terminal. Nada más. Joder, esto ya aquí no hay nada que hacer. Uf, pues andamos perdiditos, ¿eh? Andamos perdiditos ya. Para ser una ratonera, vamos, estoy más perdidito que Dios. Coño, había aquí una puta, un conducto, no me jodas. Vale, ahora sí que ya. Ahora sí que tengo que encender la bengala. Bueno, vamos allá. Qué mal me pinta esto, cojones. Joder. Ahora no vamos a salir. Uf. Menudo sitio más raro de los cojones. ¿Qué cojones es esto? Esta mierda de sitio se cae a pedazos. Ni que lo digas, tía. Qué bien te venía el lanzallamas de mamá, ¿eh? Te venía como Dios, porque me parece que lo vas a necesitar, pero claro. Tu rol en este juego va a ser corre, corre, que te pillo. O sea que mucha paciencia. Aquí no puedo oír. No. No, no, está bloqueado. Entonces tendré. Igual puedo subir por la basura esta. A ver. No, me da que tampoco, ¿eh? Bueno, espera. Ah, amigo, espera. Ahí vamos. Ahí vamos. Joder, para los ruidos de marras. Si sí, algo por aquí, porque mejor mirar bien todos los recovecos. Son unos cabrones porque llevamos ya un buen avanzado de juego y no nos han puesto todavía al alien. Que no es que desee que aparezca, pero es que me estoy poniendo del puto hígado. Porque sé que va a aparecer de golpe y me va a meter el primer gacheto viaje que me voy a quedar sembrada aquí.
Joder, macho. Cada cosa que tocas, hija. Se cae acá. ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Uf, vaya cañonazo sonoro que me acaba de pegar. Sí, claro, y ahora. Joder, cabrones. No, solución curativa, no. No puedo crear más. No tengo bengalas, pues estoy jodido. Sin bengala, ala, venga. A la aventura. Esa puerta se ve muy lejos. O sea, es que parece que es un camino vamos, de espinas. Esto, joder, macho. Me cago en la puta. No, por aquí está cerrado, tengo que ir por aquí. Hostia, esto es una morgue, no me jodas. Hostia, tío, todos los cadáveres aquí, joder, y yo por encima. Eso de ahí debe de ser la salida. Sí, pasa por la puerta principal. Claro, ya te entiendo, pero no voy a poder. Hace falta una herramienta. ¿Cómo no? Nos hace falta herramientas para todo. Pues habrá que ir por aquí. Es el único sitio donde podemos ir. Esta puerta está cerrada. Bueno, eso se abriría con estableciendo la corriente. Pensé que era un sitio para meternos, pero no. Claro, no tener bengala, estoy jodido porque no veo nada. Tengo que guiarme por las luces. Vale, pues entonces hay que buscar. Ahí, ahí hay una puerta. Madre mía. Ahí debe estar el tema de la electricidad, me imagino. Qué acogedor. Qué acogedor, esta nave es súper acogedora. Joder, macho. Madre mía. Bueno, vamos a darle, ¿no? Claro, no queda otra. Y hágase la luz. Vamos a ver primero lo que hay aquí, ¿no? Joder, tío, es que está muy bien hecho, ¿eh? Es que vamos, qué ambientación, cómo se han currado los niveles. Qué pasada. Hombre, mira, una revista de chicas simpáticas. Aquí no hay nada. Esto también, herramienta. Joder, parece a mí que voy a. ¿Qué coño fue ese ruido? Joder, macho. A ver, déjame ir al mapa.
Mira, hay muchos sitios de interés, pero bueno, aquí creo que ya se acaba. Aquí ya no hay más, vale. Aquí está cerrado. Así que vamos a los sitios de interés. Bueno, aquí tampoco hay nada, pero voy a ver si un objetito. No. Ah, vale. Aquí tira para la izquierda, por ahí es donde viene. Sí, sitio de interés, Andrés, pero... Somos por aquí, a ver. Bueno, por aquí es por donde le di a... Ah, esto se abrió antes. Pero no hay ninguna maletita que pueda abrir, ni nada. No. Está todo... Y el otro lado, espera, porque aquí también hay maletas, a ver si va a haber algo por aquí. Es que aquí los objetos son muy importantes, como nos olvidemos algo... No, no hay nada, vale. Vale. Y ahora aquí puntos de interés. Hay dos puntos de interés. ¡Hostias! ¿Qué mierda fue eso? Es música. A ver, interés. Ah, vale, mira aquí. ¿Qué es esto? Soy Turner. He encontrado la última conexión. He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Joder, tío. Oigo ruidos por todas partes. Todo cruje y... Bueno, que te des prisa. Venga. Vaya, hombre. Uno que me entiende. Uno que me entiende. Vale, herramienta de mantenimiento, nada. Así que... Por aquí abajo, cerrado. A lo mejor ahora que se encendió la luz tenemos aquí esto. Creo que esta puerta... Ahí está. Ahí está, que esta estaba cerrada. Joder, macho. Vale, aquí un armario. Con cositas. Ah, esto es para esconderte. Oh, es para escondernos, madre mía. Esto me recuerda a Lowlast, pero... Tela. O sea, si ya nos ponen un armario de esos así ahí, es que nos va a tocar escondernos inmediatamente. Ya nos la van a liar, ya. Ya nos va a venir a visitar papá alien o mamá alien. Bueno, y aquí tenemos para grabar. Así que vamos a grabar primero. Y bueno, creo que va a ser un buen sitio para dejarlo. Episodio 2, atención, y todavía no hemos visto al alien. O sea que yo creo que estará a punto de aparecer. Así que esperemos que en el siguiente episodio ya tengamos más suerte. Aunque eso de tener suerte diciendo esto es un poco raro, ¿no? Pero en fin, que nos vemos en el episodio 3. La verdad es que estoy cagadísimo. Me está encantando este alien. No sé si a vosotros. Pero en fin, que nos vemos en el siguiente. Un saludo.